Ok. Bueno, una vez más por acá. Vuelvo a reiniciar con videos de Violeta Africana. ¿Qué es lo que voy a hacer ahorita? De hecho, estoy rejuveneciendo ahorita a la planta. No rejuveneciendo en cuestión de quitarle la parte de abajo, sino seleccionando lo que será mi corona. He quitado todas las hojas que estaban cayendo, toda la parte de abajo. Y la dejo que crezca para que se ponga bonita. En este caso he sacado un buen número de hojas. La ocasión anterior, perdón, saqué Ay, perdón, es que tengo una poca de gripa. Una terrible gripa, yo diría. Pero pues ahí vamos. Digo, la vez pasada saqué unas, pero pues, no se me dieron. De hecho, ahorita en la mañana ya las vi más quemadas por el clima. No se ven. Digo, porque está de la fregada ahorita. Pero bueno, vamos haciendo poco a poco las cosas. Voy a reiniciar con algunos esquejes. En este caso es la amarillita, la color mantequilla. Apenas se nota el colorcito por acá. Esta está medio verdosa. Es lo que no me gusta del celular, no nota bien el color, pero bueno. Hoy voy a utilizar esto. Es el musgo, si lo ven. De hecho, le voy a rellenar un poco más porque como que no me alcanzó. A modo de que queden bien cubiertas para que puedan obtener pues ahora sí que los nutrientes del musgo y lo que es el agua. ¿Por qué musgo? El musgo lo que tiene la facultad es de crear raíces muy fácil y rápido. Yo lo utilizo para lo que son mis esquejes de mis acodos, perdón, de los bonsáis. Ahorita estoy preparando algunos, pero también lo utilizo de vez en cuando tengo, obviamente, para lo que son las violetas africanas, porque puedo ver el desarrollo. Ahora, ¿cómo se debe de hacer su corte? Acá tengo un ejemplo, quiero que vean algo. He realizado cortes para quitarle a la planta madre con esto. Está bien afiladito, es una pieza de corte para madera o tallado. Le hice esto así desde la base de la parte de aquí de la planta para no dañarla, porque quise jalarlas así, pero realmente pues iba toda la planta. Necesito hacerle ya próximamente en cambio de sustrato. Ahora, bueno, aquí quedó, si se dan cuenta, quedó plano. Esto no es lo más correcto. Lo más correcto es esto, sesgado. Precisamente para que cuando ustedes agarren y lo metan acá o en agua, se va a echar a perder una parte de la base. Pero lo demás continuará vivo. Aquí pueden ver cómo está sesgado. También está sesgado. Precisamente pues para que vaya creando diferentes enraizados. Bueno, esa es una forma de esquejar. Lo pueden hacer en tierra, perlita, lo pueden hacer en agua. La tierra es el sustrato, obviamente. También se puede utilizar esto, el musgo. Esto lo utilizan, digamos, algunos rusos, que pues allá me ha gustado mucho sus procesos, pero también sale muy bueno. Y pues ya nada más es esperar a que tenga nuevos vástagos de esta planta. Y digo, yo obviamente, pues a quien se le ofrezca un ejemplar, lo estaré haciendo en cuestión de ofrecimiento. Próximamente también separaré este chiquitín de acá. La estoy dejando crecer. Es una yemita que vi que empezó a nacer y la estoy dejando que se desarrolle. Y pues, ya digamos, voy a empezar de nuevo a realizar la colección porque este año el clima estuvo como loco. Perdí algunos ejemplares, otros están de la patada, fatales. Pero este sin querer, que es el que. Digamos, me gustó mucho su color, lo tengo aquí en mi habitación, donde le da muchísima luz. Y pues se ha mantenido. Nos vemos.